Estos son los 5 datos que debes saber sobre Brasil y Venezuela antes de que arranque el partido. El primer punto será uno que probablemente muchos saben y que probablemente sea sencillo de entender, pero es importante ponerlo sobre la mesa. Y es que Brasil en su historia nunca ha perdido en condición de local, contra nadie, nunca. En todas las eliminatorias mundialistas, Brasil siempre ha tenido resultados favorables, bien sea victorias o empates, pero nunca en su historia ha tenido un resultado adverso. ¿Por qué decimos esto? Ciertamente, el enfoque, la fe o como se quiera llamar, está en tratar de conseguir un resultado. Muchas personas, capaz con más optimismo, dicen ¿por qué no ganar? ¿Por qué no sumar? Pero una realidad estadística, que a pesar de que el fútbol no son estadísticas, sí son una regla importante a determinar y a tenerla en cuenta, porque en momentos determinados como este pesan bastante. Con esto lo que queremos decir es que la potencia, la jerarquía de Brasil ha sido algo que no se ha podido corromper en su territorio nunca en las eliminatorias mundialistas. No lo ha podido hacer Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, XX. Y por ende, esta situación de Venezuela será una lucha en contra de las estadísticas, en contra de una selección potencia, pero como dicen por ahí, bueno, la fe mueve al vino tinto. El segundo punto que debemos tomar en cuenta es que en los últimos 16 años, escuchen bien, en los últimos 16 años, la selección venezolana de fútbol es la única selección que le ha podido sacar 2 empates 0-0 a Brasil. No es un dato menor. Es importante considerar esto, ya que deja entrever que en la última época realmente Venezuela, a pesar de tener resultados adversos contra Brasil y contra otras selecciones, también ha podido saber plantearse ante la selección canariña, ha podido tener un mejor engranaje o mejor concentración para algunos partidos específicos, sobre todo estos dos que puntualizamos, que fueron en Copa América y en eliminatorias para el Mundial. 2-0-0, que son los registros más importantes que tiene Venezuela contra Brasil oficialmente, porque también está esa victoria en Boston, que fue un amistoso 2-0, gol de Giancarlo Maldonado y Ronald Vargas, pero en los últimos 16 años solamente Venezuela ha podido sacarle 2 empates 0-0 a Brasil, entonces no es un dato menor. Ya vamos, con un dato negativo y un dato medianamente favorable para la Vinotinto. El tercer punto que deben saber sobre Venezuela antes de enfrentar a Brasil es que la Vinotinto tiene a 4 jugadores apercibidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si reciben una amarilla en este duelo contra la selección canariña, se perderían el siguiente compromiso de nuestra selección, que será en condición de local contra Chile. ¿Estos jugadores quiénes son? Por los laterales estamos realmente en alerta de recibir una amarilla, se la pierde. Está Navarro apercibido y Alexander González apercibidos. Ojo, porque Alexander González fue el mejor jugador de Venezuela en los 180 minutos que se han disputado en estas eliminatorias mundialistas. De hecho, no lo digo yo, no lo dice Remate de Gol, lo dice incluso el 11 oficial que se utilizó de las primeras 2 fechas por parte de Conmebol. Allí estuvo Alexander González delante de cualquiera de los otros 9 laterales derechos de las selecciones que disputan esta en confederación. Alexander González fue el mejor lateral derecho de las primeras 2 fechas y es una alerta que tiene Bocha Batista, ya que de recibir una amarilla en este partido contra Brasil, en caso de jugar, se perdería el juego contra Chile. Los otros 2 apercibidos son Samuel Sosa y Joseph Martínez. El delantero y el extremo ofensivo Vinotinto también están apercibidos y de recibir una tarjeta se perderían este partido tan importante contra la selección de Chile. Pero bueno, lo primero es pensar en Brasil. El cuarto punto es un dato bastante curioso y que realmente al final de este video vamos a pensar, bueno, sirve de poco, pero es un medidor un poco extraño que se dé en estas circunstancias. Y es que entre los delanteros venezolanos, comparándolos con los delanteros de Brasil, hoy por hoy la sumatoria de los venezolanos llegan con más goles que los brasileños. Entre Eric García, entre Eric Ramírez, entre Córdoba, entre José Martínez y Salomón Rondón, han marcado 18 tantos. Mientras que la delantera canariña, que está conformada por Gabriel Jesús, por Rodrigo, por Richarlison, por Vinicius, por Neymar, tienen tan solo entre ellos 13 goles.
Y es algo bastante curioso que para una fecha de eliminatoria mundialista la delantera de Venezuela llegue con más tantos comparándolos con estos jugadores que son super cracks, que son super importantes para los equipos de élite de Europa, aunque bueno, ya ahorita Neymar Jr. está jugando en Arabia. Sin embargo, llama la atención que los delanteros venezolanos lleguen con buen ritmo. Más que pensar en una comparativa contra Brasil, que es el dato que estamos poniendo sobre la mesa en este momento, es valorar que nuestros delanteros venezolanos llegan realmente con un ritmo favorable, llegan realmente con un ritmo que invita a ilusionarse y a creer a que pueden llegar goles en este compromiso. Y el quinto dato, capaz el menos alentador de todos, y es que las estadísticas entre Brasil y Venezuela son lapidarias a favor de la selección canariña. Evidentemente la jerarquía de esta selección está muy 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 por encima de la Vinotinto, y es que en los registros tienen 24 victorias a favor de Brasil, tan solo una a favor de Venezuela, esa que comentaba al inicio, que fue en Boston 2-0 cuando le ganamos con goles de Giancarlo Maldonado y Ronita Vargas, un partido amistoso de hecho. Pero en la sumatoria son 24 victorias a favor de Brasil, una a favor de Venezuela, dos empates, los dos que citaba con los 0-0 en estos últimos 16 años. Y los goles es otra estadística que realmente es bastante lapidaria, bastante fuerte, y hay que tratar de revertirla o sufrirla lo menos posible en este compromiso. Es que tenemos 96 goles en contra de Brasil, mientras que solamente le hemos marcado 9 tantos en nuestra historia del fútbol venezolano. Solo 9 goles a favor Venezuela le ha marcado a Brasil y hemos recibido 96 tantos. Estos son 5 datos que deben saber sobre Brasil-Venezuela antes de arrancar este partido, que falta tan solo horas, tan solo minutos, para poder disfrutar la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas. Queremos saber qué opinan ustedes sobre estos datos, si tienen algún otro dato importante que crean que la comunidad debe saber antes de disfrutar este partido. También quisiera conocer cuáles son sus pronósticos para este juego. Yo quisiera alentar a otro 0-0, pero creo que la situación podría encaminarse a una derrota. Espero que sea con la menos cantidad de goles posible, que sea un 1-0 probablemente, pero la fe está en tratar de sacar un resultado positivo. Me despido por acá, @interquique7, también esto es en nombre de mis compañeros, @unluismiguel, @camberosports, y todos somos de la familia @remate de gol.